El pasado 10 de agosto, el cantautor Carlos Mejía Godoy, quien se encuentra en el exilio fuera de Nicaragua, publicó sus letanías al Cristo calcinado, una oración que también es un himno de protesta ante el atentado contra la imagen de la sangre de Cristo ocurrida en la Catedral de Managua el 31 de julio. Veamos lo que nos dijo en esta entrevista sobre la historia de sus letanías al Cristo calcinado. Letanías al Cristo calcinado. Vos, Señor, hacedor del universo, escultor de la luz, orfebre de la verdad, herrero de la justicia. Vos, Señor, que escribís la biografía de cada hormiga y la genética de cada estrella. Vos, Señor, que conocés nuestros sueños mejor que los psiquiatras y sabés diferenciar la música que se anida en el corazón del justo del espasmo corrosivo en la mente de los tiranos. No los perdones, Señor. No los perdones porque ellos sí saben lo que hacen. Mirá, Señor, cómo fluyen sin diques la estupidez y el cinismo, y cómo la serpiente frenética se enrosca para asestar la dentellada contra los pobres del pueblo desarmado. Están perdidos, Señor, enajenados, hundidos en el rincón oscuro de la historia, en el ángulo viscoso de la histeria. Y es irreversible, Señor. Una vez que toquen fondo, no habrá fuerza humana capaz de rescatarlos. Señor, así como descifrás el lenguaje de los pájaros, podés descifrar la infamia en el tintineo de sus monedas y en el chichil de sus pulseras, porque vos, Señor, como nadie, podés adivinar la hoja de ruta de los perversos y leer la bitácora de los que navegan delirantes en las turbulentas olas del odio y el rencor. Ahí están retratados, Señor, esos campeones del triste oficio de engañar al hombre puro. Ah, pero a vos, Señor, nunca te darán gato por liebre, nunca te darán atol con el dedo. No los perdones, Señor, que sí sabes. Ellos saben lo que hacen. El pueblo sabe advertir, ojo al Cristo, porque tu sangre, Señor, los perseguirá sin tregua, y tu látigo justiciero los alcanzará hasta en los más intrincados escondrijos, donde se ocultan para herir y matar. ¿No será, Señor, que se olvidan que vos dirigís el vuelo perfecto de las gaviotas y podés caminar en las estrías de las huellas de los hombres? Poseídos por la inquina, podrán demoler todos los templos, podrán ametrallar todos los agrarios, podrán pisotear todas las custodias, podrán reducir a cenizas los altares. Pero la fe del pueblo, Señor, no se borra ni con el filo de las bayonetas, ni con la retórica vacía y monocorde. Ya llegará el día, Señor, más temprano que tarde, en que de ese Cristo calcinado emanará una luz que lo cegará de una vez y para siempre. No los perdones, Señor, porque ellos sí saben lo que hacen. Carlos, ¿cómo nació esta letanía al Cristo calcinado después del atentado contra la imagen de la sangre de Cristo en Catedral? ¿Es una oración, es un poema, es un canto de protesta? Primero, no podemos hablar de la creación sin decirte cuál es mi primera reacción ante el suceso. Es una reacción de indignación y al mismo tiempo como de impotencia. Muchas veces nos pasa ante esos sucesos. ¡Qué barbaridad! ¿Qué hacer ante esta situación? Entonces yo empiezo a volcar esa ira, puedo decir, esa cólera
ese estupor a través de una carta que yo dirijo, que voy a dirigir a los obispos. Esa era mi primera intención. Pero es interesante que en el proceso de esa carta, yo me estoy dando cuenta que estoy sin querer queriendo, como decía Chespirito, estoy creando un lenguaje epistolar un poquito más formal que la carta sencilla. Y digo yo, hombre, voy a entresacar estas frases. Siempre yo iba a hacer la carta, pero cuando yo voy entresacando esas frases, me va naciendo, me va brotando de manera espontánea, como las capas de una cebolla, ¿verdad? Me va brotando un poema ya más elaborado, ¿verdad? Entonces, yo siempre he trabajado a nivel de taller. Tengo relación con los intelectuales, pero al mismo tiempo con la fuente de la oralidad popular. Esos son para mí los dos ingredientes. Entonces llamo a mis amigos, llamo a mi hermano Luis Enrique, ya les planteo la cosa, y ellos me ayudan a alinear, se puede decir, este corpus poético. Y ya con esta primera fase, ya emprendo la segunda, que es cómo lo musicalizo, o no lo musicalizo. Simplemente le pongo una música de fondo. No, digo yo, ya sé, voy a crear un oratorio, un pequeño oratorio. El oratorio yo ya he tenido la experiencia con el canto épico, con tantas obras hemos realizado, pero si en pequeño, en micro, nunca había hecho esta experiencia. Aunque en la canción de los médicos está en quédate en casa, que es ese elemento. Pero como la palabra canon y la palabra oratorio son un poco solemnes, yo aterrizo y digo, no, vamos a utilizar la palabra letanía, letanías al Cristo calcinado. Carlos, cuando uno lee los primeros versos de esta letanía, inmediatamente se transporta a la misa campesina. Y después encuentra elementos del lenguaje popular que están en todas tus canciones, pero esto tiene un contenido religioso cristiano mucho más directo, mucho más fuerte, en lo que se va convirtiendo en un enjuiciamiento a la tiranía. Es decir, están todos esos elementos en la canción. Por supuesto. Es decir, yo no me puedo desprender de mis raíces. Aún antes de la misa campesina está Cristo, el Cristo de Palagahuina. Y desde antes yo empiezo a puntear, digamos, algunos elementos de mi credo religioso, combinándolos con el humanismo que voy adquiriendo con los años, ¿verdad? Con la experiencia, pues, en mi contacto con la gente. Entonces, inevitablemente, es decir, yo parto de mis raíces cristianas, pero no de ese cristianismo ritual. Si bien es cierto, desde pequeño conocí la imagen de la sangre de Cristo, porque no te olvides, yo soy sobrino de Monseñor Mejía Fajardo, que era el párroco de la Catedral de Managua. Y con él yo, digamos, me recorrí Nicaragua y sobre todo algunos templos. Él es el creador del templo del Santo Domingo de Guzmán. Yo viví desde dentro todo ese fenómeno, digamos, religioso y pagano de la fiesta de Santo Domingo. Sí, estoy vinculado con la iglesia jerárquica y después con la iglesia popular. Inevitablemente, ahí está ese cristianismo profundamente humano, digamos, en la opción por los pobres y con los que sufren en Nicaragua y en el mundo. ¿Cómo se lee la estrofa de esta letanía, ese canto de protesta? No los perdones, Señor, porque ellos sí saben lo que hacen. ¿Cómo se lee desde la doctrina cristiana? ¿Has compartido, has conversado sobre este texto con el arzobispo de Managua, con los obispos, con tu compañeros y amigos teólogos? No. Yo no he llegado a tanto como para meterme, digamos, en esa discusión, en ese debate. Simplemente sí, yo he llamado a uno de mis amigos teólogos y le he preguntado simplemente, ¿cómo ves esto? Entonces él me decía una cosa bien interesante. Mira, Carlos, es un planteamiento fuerte y vuelve a estar diciendo a Dios que deje de ser Dios, porque Dios es infinitamente justo, infinitamente misericordioso. Entonces vengo yo y digo lo siguiente. Sí, es cierto. Está la frase muy conocida desde el Gólgota: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí está hablando un Cristo divino y un Cristo humano. Pero es ese mismo Cristo que saca a los mercaderes del templo, que en su violencia, digamos, en su ira divina, expulsa a estos delincuentes.
Él no fue a molestarlos. Él no fue a pedirles que por favor abandonaran el templo. Entonces quiere decir que es cierto que al final los pudo haber perdonado, pero su primera reacción fue contra eso. El Cristo que sufre en el Monte de los Olivos, Señor, aparta de mí este cáliz. Y después dice la adversativa, pero se haga tu voluntad y no la mía. Y finalmente el Cristo que en el Gólgota dice, Señor, a su Padre, ¿por qué me has abandonado? No le dice, Padre, no me abandones. Lo confronta de una manera enérgica y poderosa. Entonces, si Cristo siendo Dios proyecta esa inquietud, esa angustia profundamente humana, ¿cómo no yo, si cristiano silvestre, no pretendo negar la misericordia de Dios? Sino como dice nuestro pueblo, le volteo el calcetín a la frase divina y le digo, le pido, Señor, le suplico, Señor, no los perdones en este caso. ¿Por qué? Porque considero que esta gente, por un lado, niegan el terror y la infamia en el Cristo, en la sangre de Cristo, y por otra parte, ordenan atacar los templos. O sea, ellos mismos, en su perversión, rubrican el ataque a la catedral. Carlos, tu reclamo a Jesucristo, si se puede amar de esa manera, es una demanda de solidaridad, es una demanda de justicia, justicia divina o justicia terrenal por las injusticias que han ocurrido en Nicaragua. Yo estoy claro, no, yo no soy teólogo, yo soy un cristiano de catecismo, yo soy un cristiano, digamos, sencillo y llano. Y desde mis carencias, desde mis limitaciones, pero con toda la fuerza de mi fe católica cristiana, yo me dirijo a ese Cristo utilizando el elemento conversacional, coloquial. Digamos, no tengo pretensiones, digamos, de exégeta ni de experto en cuestiones de la Biblia. Simplemente yo soy el hombre que reacciona. Y así como en la misa campesina yo, en virtud de decir, Señor, apiádate de nosotros, porque considero que es una actitud como de vasallaje, yo me acerco más a ese Cristo humano y le digo, Señor, solidarízate con nosotros, no con la clase opresora, sino con el pueblo mío sediento de paz. Y le digo, Señor, entre paréntesis, vos sos infinitamente misericordioso y misericordioso y justo, pero en este contexto de nuestra Nicaragua sufriente, yo te digo, no los perdones, porque sí saben lo que hacen. Porque ahí hay, como dicen los abogados, alevosía, premeditación y ventaja. Y eso es imperdonable. Incluso el pueblo dice una frase popular, ni Dios te va a perdonar. Es decir, no ponen en duda la misericordia infinita, sino que es un afán, digamos, de acercarse a ese Dios con la suficiente confianza y pedirle que lo castigue. Este poema nos transporta a la misa campesina y a tus canciones que están llenas del habla popular, de los refranes de la gente, y por el otro lado tiene un profundo anclaje religioso, el de defensa de la fe, de defensa de la iglesia. Todos esos elementos están ahí en esta letanía. Así es, la experiencia de la misa campesina me dio a mí, se puede decir, los nutrientes, porque fue un trabajo colectivo para emprender este tipo de cosas. Es decir, yo trato de no caer en la solemnidad, en la formalidad, y trato de plantear las cosas con un lenguaje literario, digamos, elaborado, pero al mismo tiempo utilizando ese ingrediente maravilloso de la filosofía popular, de los refranes, de los dichos. Ojo al Cristo. La otra frase, no te dará tol con el dedo, mucho menos gato por liebre. Y una frase que ya no la pude alinear y acomodar. Están tocando a Dios con las manos sucias. ¿Cómo se transforman estas letanías en canción? ¿Ya las has musicalizado? ¿Cómo se integra la participación de otros cantantes? Has mencionado gente que está en Costa Rica, en Nicaragua, y vos estás exiliado en California. ¿Cómo se convierte esto en una obra musical?
Es una cosa apasionante, Carlos Fernando, porque como te decía, de una carta de lenguaje epistolar salté al poema, del poema salté al oratorio, que es combinación de recitativo con música, y después el elemento popular de la letanía. Pero ya aterricé el corpus literario, el corpus poético, con su letanía, con su coral. Eso se está haciendo en Costa Rica. Y me han dicho que hoy me lo van a entregar, hoy domingo, pero bueno, van pasando las horas, no importa, yo no los presiono, porque ellos están trabajando contrarreloj y con mucha pasión. Entonces yo estoy infinitamente agradecido con estos muchachos que son legítimos participantes en la Rebelión de Abril y talentosos músicos, cantores y orquestadores. Después viene la cuestión del video, eso va a tomar un poco más de tiempo. Un grupo de amigos que no son técnicos, que no son profesionales de los audiovisuales, pero que tienen ese prurito de participación en todo lo que tiene que ver con este momento dramático que vive Nicaragua. Ellos lo han preferido no identificarse, me parece muy bien por las consecuencias que puede tener, pero yo les agradezco infinitamente si me están escuchando que asuman conmigo esta tarea que nuestro pueblo se merece. ¿Qué te dejan a vos las letanías? ¿Qué esperás que le dejen al pueblo nicaragüense, a los feligreses? ¿Es una canción de condena? ¿Es una canción también de fe y de esperanza? Así es, Carlos Fernando. Yo estoy muy satisfecho, porque bueno, siempre hay voces disonantes, eso yo lo asumo perfectamente, pero yo puedo decir que el 90% de los mensajes que he recibido son de solidaridad, de apoyo y de reafirmar con sus palabras que es el momento de condenar sin perdón a estos señores que desde la cúpula del poder están destruyendo a nuestra Nicaragua.